sorteamos el primer equipo, que sería el equipo del Bayer Leverkusen. Así que vamos a sortearlo y solo nos enfrentaríamos ante equipos que quedaron de primera posición en su grupo, excepto el Tottenham, porque era el equipo que hacía parte de nuestro grupo, y el equipo del Bayern Múnich, porque es de nuestra misma liga, así que no se puede enfrentar equipos de las mismas ligas, a excepción de los ingleses, porque son 5 equipos que clasificaron a estos octavos de final. Así que si hay un equipo inglés enfrentándose a otro equipo inglés, pues lo aceptaría, pero solamente sería un solo partido. Si hay dos partidos, dos duelos de ingleses, pues ahí enseguida no aplicaría la regla, solamente aceptaría un solo partido, ya que son 5 equipos que vienen a estos octavos de final. Así que sin mucho habla, vamos a comenzar a sortear los octavos de final. Comenzamos con los que quedaron segundos. En nuestro caso somos el Leverkusen, que quedó segundo en el grupo C. Y sorteamos y caemos. Uy, no caemos en la última posición. Vamos a revisar entonces acá. Vamos a ponernos. Bueno, sí, está bien. Hay que terminar jugando de visita porque pues somos segundos. Y como quedamos segundos, pues terminamos jugando de visita. Vamos a seguir sorteando en el grupo A el equipo del Arsenal. Vamos a irnos acá para ver dónde puede caer el Arsenal. Y cayó aquí. Vamos a ver entonces. A ponerlo acá arriba para que termine jugando de visita. Vamos a sortear en el grupo B el equipo del Feyenoord, que está por acá. Vamos a buscarlo, Feyenoord, aquí está el Feyenoord. Vamos a ver dónde caería el Feyenoord y quedaría acá. Vamos a sortear entonces el siguiente, que sería el equipo del Borussia Dortmund. Ojo que este quedó segundo de tabla, pero también es fuerte. Y el Borussia Dortmund cae por acá. Vamos a entonces a rodarlo. Se me combina esto, vamos a ponerlo aquí de que termine jugando de visita. Sorteamos el siguiente, que es el equipo del Gremio. Vamos a buscar el Gremio por aquí, aquí está el Gremio. Sorteamos y caería, bueno, no puede aquí. No puede enfrentarse dos equipos que quedaron segundos, solamente se enfrentan de primero. Los que quedaron de primera posición con los que quedaron de segundo. Ahí está, no, vamos a ponerlo acá. Ahí estaría entonces el equipo del Gremio sorteado. Sorteamos ahora el equipo del Napoli, que quedó en el siguiente grupo. Vamos a buscar el Napoli, aquí está el Napoli. Y quedaría entonces en esta posición. Y ya solo faltarían dos, bueno, quedarían todavía dos. Que es el equipo del Manchester United, que quedó en el grupo penúltimo. Sorteamos, bueno, no. Vamos a ponerla para arriba. Y por último el equipo del Villarreal de España. Bueno, Villarreal, por favor, acá. Es la única que sobra. Así que tenemos listos los equipos que quedaron segundos. Vamos a esperar entonces sus rivales. Y ahí es que se viene lo bueno. Comenzamos sorteando al primer equipo, que es la Juventus. Vamos a sortear al equipo de la Juventus para ver dónde le puede tocar. Y comenzamos con el primer duelo. Justamente cayó donde estaba marcado. Yo no le hundí el botón para establecerlo ahí, sino el de sortear. Así que quedó contra el equipo del Gremio nuevo. Duelo aquí, el primer duelo de octavos. Juventus contra el equipo del Gremio. Gremio contra la Juventus. Vamos a ver cómo termina esto. Seguimos sorteando el siguiente equipo. Es el equipo, es el conjunto del Tottenham. Vamos a ver dónde puede caer el Tottenham. Nuevamente cayó en el que estaba marcado el equipo. O sea, sorteado, y caen ahí mismo, no puede ser. Se enfrenta contra el equipo del Feyenoord, el equipo del Tottenham. Procedemos a sortear el siguiente equipo, que es el equipo del City. Y este no lo quiero para el Leverkusen, sinceramente. Vamos a sortear el equipo del City. Ahora falta que caiga ahí mismo otra vez. Este no lo quiero para el Leverkusen, sorteamos. Y es que cuando más digo que no lo quiero es... Es que sabía que tocaba el equipo del City. El Bayer Leverkusen se enfrenta contra el City. Vaya duelo este, nos tocó bastante difícil. De los equipos que no quería era el City, porque prácticamente nunca le he podido ganar al City jugando en un torneo, así que digamos. Porque siempre me ganan en todos los partidos que juego contra ellos, es increíble. Y tampoco me quería enfrentar contra el equipo del Barcelona, porque lo quería ver como más adelante. Pero nos tocó el City, tristemente. Es que lo sabía que venía el City. Sorteamos ahora el equipo del West Ham. Vamos a ver dónde quedaría el West Ham. Y quedaría en... contra el equipo del Borussia Dortmund. Sí, señores, bastante, pero bastante bueno este partido. Porque el West Ham no es que digamos que sea tan débil aquí. Y el Borussia Dortmund, que también se tiró una buena fase de grupos, aunque el City fue mucho mejor que ellos, pero estuvo ahí en la pelea y quedó de segundo, ganándola incluso al Real Madrid en esa fase de grupos. Sorteamos el siguiente, que es el PSG, el Paris Saint Germain. Vamos a buscarlo, aquí está. Así que vemos dónde le toca al equipo del PSG.
y le tocaría contra el Manchester United. Sí, señores, partidazo este, sinceramente. Atención que sorteamos el equipo del Barcelona, vamos a buscarlo. Aquí está, no se puede enfrentar contra el Villarreal, así que se enfrentaría contra el Arsenal o contra el equipo del Napoli. Vamos a ver con quién toca el Barcelona. Y le toca contra el equipo del Napoli al Barcelona. Sorteamos ahora al Boca Juniors. Vamos a ver si le toca contra el Arsenal o contra el Villarreal. Vamos a buscar el Boca, Arsenal o Villarreal. Sorteamos y le toca contra el Villarreal al Boca Juniors. Pero ojito, porque no le puede tocar contra el Villarreal. Así que obligatoriamente le va a tocar contra el Arsenal. ¿Por qué? Porque el Boca Juniors hacía parte del grupo del Villarreal. Y por consecuente el equipo del Bayern Múnich, que fue el último equipo que se clasificó de los primeros. Vamos a buscarlo, aquí está, Bayern Múnich. Quedaría contra el equipo del Villarreal, así que ya estaría listo los octavos de final de esta Casia World Cup, con el Gremio enfrentándose con la Juventus, el Feyenoord enfrentándose contra el Tottenham, Arsenal se mide ante el Boca Juniors, Napoli recibe al Barcelona, el equipo del Manchester United se enfrenta contra el PSG, Villarreal contra el Bayern Múnich, Borussia Dortmund contra el West Ham y nosotros nos enfrentamos contra el Manchester City. Creo que de los peores aquí nos tocó a nosotros, pero vamos a ver si le podemos ganar a este equipo. Va a ser muy difícil, pero nada es imposible. Y ya estamos aquí en nuestro estadio. Nos enfrentamos contra el equipo del City. Octavos de final de esta Casia World Cup. Partido de ida. Vamos a arrancar con todos estos octavos. Bastante, pero bastante difícil contra el Manchester City. Pero vamos a ver cómo nos puede ir entonces en este partido. Cuando van a salir los jugadores tanto del Leverkusen y tanto del City. Ahí salen los jugadores. Ahí está. Ay, es que no he visto la alineación todavía del City. Voy a ver entonces cómo no me pueden sorprender. Ahí están los jugadores del Leverkusen, el chico Weiser, Red Sox, entre otros jugadores. Brand también está allí, junto a Frey. Y ahí están los jugadores del... Bueno, ese no sé qué le pasa. Ese no sé qué tiene en su cara. El jugador Mendy también está ahí, el jugador Gabriel Jesús. Otamendi, uy. Tiene buena alineación el City, tiene buena alineación. Nos puso los pesos pesados, seguramente. Vamos a ver entonces a las alineaciones de nosotros. Ahí está el arquero, está, le di la oportunidad a Bellarabi, que lo puse en el ataque junto al área. Vamos a ver qué tal nos va con Bellarabi ahí. Y Frey otra vez vuelve a la alineación. Y ahí está la alineación del City con De Bruyne, Gabriel Jesús, Silva, Sterling, Fernandinho y la defensa. Kompany, Mangala, Otamendi. ¿Qué más defensas quiere con este y más Mendy? Bueno, ¿quién jugará el lateral derecho? No lo sé, teniendo a Walker, por favor. Pero de todas formas va a empezar el partido, va a tocar el equipo del Bayer Leverkusen y arrancó, sí señores. Arrancó estos octavos de final aquí con nosotros cuando la tiene Brand. Pelota para Frey, la tiene para Bellarabi. Bellarabi que juega para Brand. El arquero, avisamos, pero bien ahí. Creo que es Bravo o el otro arquero. Bien Brand ahí, excelentísimo, es Bravo. Ojito, vamos a poner el centro aquí con Weiser. Vamos Weiser, el centro para Bellarabi. ¡Gol! Muy temprano llegó el primero de Bellarabi, que le di la oportunidad y me responde con gol. Cabezazo bastante raro, la verdad. Vamos a revisar entonces la repetición. Pero bastante, pero bueno el gol aquí de Bellarabi. Muy, pero muy temprano llegó el centro. Qué gol tan bueno. Cabeció sin ninguna marca aquí. Bueno, tenía dos al frente, pero al final. Qué gran gol aquí el centro de Weiser. Perfecto para Bellarabi. Y el chico se eleva más que todos y ahí te la pone imposible para Bravo. El primero minuto 8, ya esto arranque y comenzamos aquí de ventaja. Pelota para Frey, juega ahora para Brand. Bien, Brand que sigue, la pone aquí para Frey. Frey que, no. Bien el City. Ojito que va Gabriel Jesús. Ay Gabrielito. Ahí está, qué linda jugada. Uy, el arquero, tremenda. Tremenda la que le sacó a Gabriel. Increíble el arquero. Vamos a ver. Lasbender. El juego para Frey. Frey. Hay que reaccionar. Que no nos sirve el empate porque es bien al área. Ahí. Excelentísimo. Y esto es gol. Y esto tiene que ser gol. Vamos. No, que muy bien la defensa. Atención que la tiene Frey. Frey que juega aquí para Weiser, que se va con todo el veloz. Weiser. Al área. Weiser otra vez, ay, mangala otra vez. Bien. Vamos, ahí está, Weiser. Ay, otra vez nos cortan. Increíble el equipo del City. En la defensa ha estado bastante bien. La tiene Fernandinho, el juego para Fabián Del. Se va a acabar el primer tiempo, chicos. Y quiere la última el City. Ay, no, ¿qué hice? Ay. ¿Qué estaba haciendo Tapor allá?
por favor, increíble el gol que nos marca el City. Es que pensé que estaba más adelantado y vamos a ver que estaba tan metido. Por favor, ta. No entiendo qué hacía Tai. Y después le partió la cadera y remató increíblemente. Nos empata el City al último minuto del primer tiempo. Qué rabia, la verdad. Qué rabia, porque ya nos íbamos al descanso con un gol aquí. Y este gol aquí perjudicial porque estamos hasta de local. Se termina el primer tiempo, chicos. Empate. No tiramos el primer tiempo que queríamos, pero al menos pudimos conseguir un gol, que es lo importante. Y bueno, y ellos también al final consiguieron el otro. Y le di la oportunidad a Belarabi y me sale con esto. Bueno, se lesionó Belarabi. No sé en qué momento se lesionó Belarabi, por favor. Y de fondo suena la cancioncita esta. Vamos a sacar a Belarabi porque que verdaderamente no entiendo cómo se lesiona Belarabi. Vamos a meter a Yurchenko para ver qué tal. Vamos a irnos entonces al segundo tiempo rápidamente. Y vamos a ver si Yurchenko puede marcarnos un gol. Sale Belarabi, por favor, le di la oportunidad. Se está tirando un buen partido y se lesiona. Qué mala suerte tiene Belarabi, por favor. De Bruyne, ojito con el belga, juega para Gabriel Jesús. Ta que lo persigue, ta que ha sufrido hoy con Gabriel Jesús. El buen pase, hay restos de mi vida. Atención con Del, que va a poner el centro. No, excelente, no. Qué mal rebote. Vamos, Weiser. Bien, Weiser, salvándole la vida aquí a todo el equipo. Sinceramente, la tiene el jugador. Otra vez, Weiser. Excelentísimo, Weiser. Excelentísimo. No pido más aquí con Weiser. La pierde. Juega ahora para Mangala. Ojito, porque el City es más que nosotros. Atención, que la tiene el jugador Sterling. Tiene que sacarla. Es que siempre estoy acostumbrado a tirar el balón ahí mismo. Y hay que sacarla. Vamos, Alario. Es que no puede ser. Silva. Ay. Bien. Excelente. Lo esperamos ahí bien, muy bien. La pelota para Yurchenko que se va con todo. Ahí está para Alario. ¿Para dónde vas, Alario? No. Le pasó. No lo vi. ¿Por qué no vi el mapa? Tremendo. Le pasó, Weiser. Como... Uy, falta. Le pasó, Weiser, tremendamente veloz. Y no se la pasé cuando era... No, le sacaba amarilla a Wendell. Minuto 68. Un empate aquí. Es lo que podemos ver. Ahí, recupera la pelota. Déjasela al arquero. Pelota para Frey. La tiene el gran Frey, que es un poquito lento. Vamos a ponerla aquí. ¿A quién? Uy, pero la gana Frey. No, la pierde Frey. Le cayeron dos a Frey. Es que el City, cuando hay un jugador, es igual que el Tottenham. Te caen enseguida muchos jugadores a ese jugador que tiene el balón. La presión es increíble. La tiene Las. Atención. El pase para Weiser. Ahí está. Yurchenko le pegó horriblemente mal. Increíble, Yurchenko. Increíble, el pase era buenísimo. Hubiera sido Alario así, con la potencia que le metí ese balón. Hablando y nos marca Delf. Lastimosamente en ese gol de Delf, pues un ataque de rabia hice que el micrófono se desconectara, por decirlo así. Y pues el partido de todas formas terminó 2-1 a favor del City. Perdimos ese partido en forma de local, así que estaría muy, pero muy difícil que el remontar este partido en la casa de ellos. Igualmente tuvimos esta opción clara al último minuto con el mejor de la cancha de nosotros, que fue Weiser. En el palo pegó ese balón. Es increíble ese balón pegar en el palo. Podíamos conseguir el empate por lo menos, pero al final el partido quedó pues ganado para ellos. Y los resultados quedarían de la siguiente manera: los resultados de los partidos de ida de los otros equipos. La Juventus empataba 2-2 con el Gremio. El Tottenham le ganaba 2-1 al Feyenoord en la casa del Feyenoord. El equipo del Arsenal se enfrentaba contra el Boca Juniors y el Arsenal le ganaba 2-1 al equipo del Boca Juniors en la casa del Arsenal. El Napoli recibió al Barcelona y él le metía 3-2 en la casa del Napoli. El equipo del Manchester United le ganaba 4-2 al equipo del PSG en la casa del Manchester. Este partido va a estar bastante, pero bastante bueno, el partido de vuelta. El Villarreal se medía contra el Bayern Múnich. Le metía 5 el Bayern Múnich en la casa del Villarreal. Por favor, el Bayern Múnich caracterizado por golear a estos equipos. Increíble. El equipo del Borussia Dortmund le ganaba 1-0 al West Ham en su casa.
Y por último, nosotros pues perdíamos 2-1 en nuestra casa contra el Manchester City. Así que muchas sorpresas en estos partidos de ida de los octavos de final de la Casa World Cup. Para el siguiente capítulo nos enfrentamos contra el equipo del City, pero ya sería en la casa de ellos, así que yo tengo fe, la verdad, de la remontada. Solamente tenemos que hacer creo que 2 goles y no dejarnos hacer ningún gol para poder pasar. Pero daré todo lo mejor de mí para poder ganar ese partido. Sin mucho más, chicos, yo me despido. Nos vemos entonces en una nueva ocasión, un próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!